agua, suelo, aire. Elementos imprescindibles para la vida. Un equilibrio dinámico. Eso es un bosque, un pastizal. Vida que se relaciona y genera más vida. Los ambientes naturales en las sierras de Córdoba son un cabal ejemplo de este ciclo perfecto. Estas sierras y su rica biodiversidad tienen una larga historia que incluye cambios climáticos y geológicos muy importantes. Una sinfonía de vida, la música de la vida tocada a lo largo de millones de años. Cada nota generada por una especie diferente, en un equilibrio mágico, interactivo. En esta larga partitura, las últimas notas las genera el hombre. Notas discordantes, alejadas de lo natural. Somos parte de esta historia, de la música de la vida. Dependemos de ella, nos provee los elementos básicos sin los cuales no podemos vivir. Está en nosotros, en nuestra forma de pensar y de actuar, la elección del ritmo y armonía que seguiremos componiendo. El agua, elemento fundamental para la generación de vida, está desapareciendo. Abrimos nuestras canillas y nada sale. Es imposible imaginar un presente y un futuro sin agua. ¿Por qué falta el agua? Las causas son variadas, se interrelacionan y se potencian. Estamos inmersos en una desarmonía. Durante mucho tiempo nos sentimos directores de una gran orquesta, y acaso lo seamos, pero para proteger, cuidar, promover, custodiar. No para destruir y apoderarnos de los recursos en la búsqueda de la satisfacción inmediata e insustentable. Aprendimos a utilizar el fuego, fabricamos herramientas, actualmente manejamos una sofisticada tecnología. Manipulamos las bases mismas de la vida. Como hijos despóticos e irracionales, sacrificamos los recursos que la Madre Tierra nos brinda en el altar del progreso y la sofisticación. La nueva religión postuló como verdad insoslayable que los índices y porcentajes de la economía significan progreso para la gente. El valor económico es el único valor posible, dice este dogma. En el reino de lo efímero, todo se convierte pronto en chatarra y el derecho al derroche en un privilegio de pocos. El concepto de que los recursos son inagotables, que hay agua para todos, no ha funcionado, no es real. El agua es un bien social, pero lo utilizamos de manera individual, sin que nos importe el resto. El sistema nos invita a desaparecer. En la vorágine de producción y consumo, devora bosques, suelos, aire puro, a nosotros mismos. Un sistema caníbal que se devora a sí mismo. Claro es que resulta mucho más fácil ignorar nuestras acciones y echar la culpa de todo a los sectores gobernantes, quienes, por cierto, acumulan méritos para ello. A nivel político, yo creo que un problema bastante serio es que la cuestión medioambiental y la cuestión de la gestión de recursos naturales compartidos no es una cuestión que esté ubicada muy arriba en la lista de prioridades de los políticos. O en otras palabras, se puede decir que no es una cuestión que entre en la agenda política. ¿Por qué no entra en la agenda política? Creo yo que es fundamentalmente porque no nos hemos dado cuenta todavía como sociedad de lo necesario que son, de lo necesario que es proteger estos recursos de manera eficaz. Y creo que muchas veces la clase política responde a la sensación de crisis que se genera en la población. Si estamos todos preocupados porque no hay trabajo,
Entonces los políticos empiezan a hablar de trabajo y empiezan a hacer algunas cositas para mejorar el mercado laboral. Si de repente nos entramos a preocupar por la cuestión medioambiental, y yo creo que va a haber una especie de reflejo. Son muy reactivos los políticos a estas sensaciones de crisis que se generan a nivel social. Lo lamentable es que ello solo puede revertirse si existe presión social. Una masa crítica que por ahora es insuficiente para lograr cambios en los sectores gobernantes con mayor peso y poder de decisión. A lo largo del tiempo, hemos impactado de manera increíble sobre nuestro entorno. El crecimiento urbano ha sido exponencial y la disminución de bosques y pastizales también. El diagnóstico ambiental de las sierras es que todos estos elementos que tenemos fabulosos cada vez lo tenemos que compartir con más gente, nos queda menos para cada uno. Por suerte es inmensa la cantidad de bienes que hay, de ecosistemas, pero cada vez somos más. Hemos perdido el contacto con lo natural. Monocultivos, industrias, barrios privados y exclusivas canchas de golf son la muestra de cómo puede malgastarse el recurso del agua. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Hay un bien, en este caso el agua, que es un bien de acceso público. Y si hay poca agua y queremos cada uno tener un emprendimiento, bueno, en realidad, para mí, individualmente, tiene sentido que yo utilice la mayor cantidad de agua posible antes de que venga otra persona a utilizarla. Por supuesto, el problema está en que todos piensan igual. Entonces, todos corren hacia el agua para tratar de utilizar más y satisfacer sus necesidades individuales. Cuando hacemos eso, nos quedamos sin agua mucho más rápido. Y eso, por supuesto, afecta el bienestar social. Todos contribuimos al mal uso y derroche de este recurso vital. Goteras en nuestro hogar, molinetes, cañerías deterioradas, sistemas de distribución añejos y averiados, son las muchas maneras de despilfarrar lo poco que la montaña desnuda permite acumular en diques y embalses. Nosotros en Córdoba usamos en promedio, en algunos lugares, 200 litros por persona por día, y en muchos lugares, en Córdoba y en las épocas picos de consumo, se usan 400 litros de agua por día. Entonces, claramente, estamos despilfarrando el agua. Otro de los problemas que no me quiero olvidar con respecto a esto de la crisis hídrica es que, en general, hay una falta de mantenimiento completo de los sistemas de redes y distribuciones de los sistemas. Los sistemas de redes de Córdoba tienen en promedio entre 20 y 25 años de vida. Y a lo largo de esos años, prácticamente, yo puedo decirlo conociéndolo indirectamente y me animo a decirlo, en general no ha habido mantenimiento de estos sistemas, no se cambian las cañerías, no se han cambiado las cañerías, entonces con los años se va rompiendo inevitablemente, como todo, como en una casa cuando uno no cuida sus cañerías, no cambia las gomitas, los cueritos de las canillas, se pierden, y esas son gotitas y gotitas que se van perdiendo en una casa, imagínense, en un sistema de red que tiene 30 años. Cabe preguntarse sobre nuestra responsabilidad en el uso y cuidado de los recursos naturales, no solo en los derechos individuales y colectivos, sino también en educación y responsabilidad social. Si nos preguntamos cuál es la responsabilidad que le caben a los ciudadanos en la protección de los recursos comunes, como sería el agua, por ejemplo, o la tierra, cabe una responsabilidad muy grande, ¿no? Somos todos usuarios de los mismos recursos naturales, digamos. A veces esos recursos se privatizan, pero muchas veces no se privatizan y no se tienen que privatizar. Son recursos que deben permanecer en la esfera pública, digamos. Cuando tenemos ejemplos de ese tipo de recursos que tienen que permanecer en la esfera pública, entonces es una competencia de todos los ciudadanos aprender a utilizar el recurso de manera que no se afecten los derechos de los demás. ¿Sí? Los derechos de cada uno llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás. Hay distintas formas en que uno puede tener un impacto como ciudadano para proteger a esos recursos comunes. La primera, indudablemente, es educarse, ¿sí? Es no hacer cosas que sepamos que están yendo en detrimento de los demás. Si uno va por la calle, abre la ventana del auto y tira un papelito afuera,
El beneficio de tirar el papelito es todo mío, pero el costo es de todos aquellos que tienen que caminar por una ciudad que está sucia. Lo mismo con el agua. Si yo saco agua porque quiero regar mi jardín para tener el pasto verde, lo que estoy haciendo es extraer un recurso que no me pertenece solamente a mí, ¿sí? Impactamos en nuestro ambiente como ninguna especie lo hizo en toda la historia de la Tierra. Hemos transformado nuestro entorno. Solamente un 5% de bosque serrano permanece en buen estado de conservación y disminuye a pasos agigantados, a un ritmo que no deja margen para su recuperación. El índice de deforestación provincial es de menos 2.4% anual, una de las tasas más elevadas de Sudamérica. La diversidad de los ambientes naturales deja paso al monocultivo. Monocultivos, monocostumbres. Topadora, hacha o fósforo, solo cambian las herramientas, pero el resultado es el mismo. El fuego es parte del ecosistema. Estudios dendrocológicos en curso arrojan una frecuencia de fuego de carácter natural en el bosque mucho menor al de las últimas décadas. En el año 2008, solo en Punilla se registraron 27 incendios y de ellos, más del 96% fueron obra del hombre, ya sea producto de descuido, negligencia, mentalidades perversas o intereses económicos. En tan solo 9 días, en septiembre del 2011, ardieron más de 60.000 hectáreas, 10% de lo poco que nos queda. Enormes heridas sangrantes de un bosque cada vez más pequeño y empobrecido. ¿Cuánta agua perdemos con el suelo que se va? ¿Y con los bosques que desaparecen? Los incendios se han aumentado mucho en las últimas décadas, desde que cada vez hay más gente. El número de igniciones es mayor y, claro, cada incendio, digamos, hace que si llueve torrencialmente después del incendio, toda esa ceniza y tierra quemada se erosione fácilmente, termina en los ríos, termina en los lagos, aportando nutrientes, pudriendo el lago, en definitiva, haciendo que el agua sea menos potable y es menos suelo que nos van quedando en las sierras. El suelo que se incinera en segundos o que queda taponado por cemento y asfalto tardó 220 años como mínimo en formar una capa fértil de 25 milímetros. Una capa superficial que funciona como un pequeño ecosistema, con nutrientes que se reciclan, diversidad de especies y condiciones ideales para que nuevas semillas, futuras generaciones, continúen con el ciclo de la vida. Sin bosques y sin suelo, el agua se va. Pero no son las únicas causas. La falta de agua posee otra faceta, menos conocida, relacionada con la presencia de especies vegetales exóticas, oriundas de otras regiones, en nuestros ecosistemas naturales. El impacto que siempreverdes, pinos, olmos y grateus generan en los ecosistemas tiene su origen en nuestras propias pautas culturales, en la desvalorización de lo nativo y en la exaltación de lo foráneo. Su efecto es devastador, ya que para sobrevivir requieren y utilizan mucha más agua que las especies nativas. El resultado es una invasión biológica, esa que ahora genera impactos en nuestro ecosistema. Aquí, que estamos en las Sierras Chicas, algunas especies invasoras que también utilizan más agua y por ende condicionan la disponibilidad de agua en nuestro ecosistema son el siempreverde, que es una de las especies que aquí en Río Ceballos está invadiendo. En los últimos años, por ejemplo, en el 86 había apenas unas 41 hectáreas cubiertas con siempreverde y 15 años después
ya había 1.500 hectáreas. En la actualidad seguramente estamos superando las 2.000 hectáreas cubiertas con siempre verde. Y esto es un proceso que está en un proceso exponencial. Con los años hay más disponibilidad de semillas, hay más presión de propágulos sobre los ambientes serranos, de manera que el siempre verde va a ir cubriendo nuestras sierras y por ende cambiando los procesos hidrológicos y condicionando nuestra disponibilidad de agua. Las invasiones biológicas son un problema ambiental que avanza de manera silenciosa y se torna evidente cuando ya casi es muy tarde para que podamos revertirlo. Actualmente, en muchos lugares de nuestras sierras, el paisaje predominante es similar a un europeo, lleno de pinos, grateus, fresnos, paraísos, siempreverdes. Una vez que estas especies se traen aquí, algunas de las especies exóticas pasan un tiempo en el cual se aclimatan a las condiciones ambientales y algunas de ellas logran vencer la barrera y dispersarse en nuestros ambientes naturales. De manera que ya no necesitan de los cuidados del hombre, ni para regarlas, ni para darle de comer, como en el caso de muchos animales, sino que se dispersan en nuestros ambientes como las especies nativas sin problemas. El problema con estas especies es que van desplazando a la flora nativa, flora y fauna nativa, y van modificando los procesos ecosistémicos. Las sierras son nuestras fábricas de agua. Su vegetación y su suelo permiten que las lluvias se infiltren lentamente, alimentando vertientes y ríos. 30 a 50% de esa agua no está disponible para las personas cuando existe un pinar o un siempreverdal. En la base de todos estos problemas está nuestra raíz cultural. El modelo actual no es sustentable. Y eso es maravilloso, pues nos obliga a un cambio. Debemos dialogar y consensuar los pasos necesarios para organizar nuestro territorio. Es prioritario consensuar una política de Estado que contemple la utilización de las especies nativas en lugar de incentivar el empleo de especies exóticas. Que contemple nuestra biodiversidad, es decir, nuestra vida, esa sobre la cual no existe un inventario exhaustivo y que no sabemos cómo responde ante el impacto humano. Protejamos nuestras fábricas de agua allí donde es necesario reforestar, prevenir incendios, proteger los suelos. O simplemente dejemos a la naturaleza seguir su curso, generando nuevos bosques a partir de arbustales y zonas que a pesar de estar modificadas, puedan recuperarse. La crisis nos obliga a tomar contacto con el presente y la realidad, a ser parte de las soluciones, a comprometernos con el ambiente y con nosotros mismos. Generemos una masa crítica más allá de las dificultades cotidianas, la inercia y la banalización del mundo que nos muestran por TV. Generalmente es cierto que es difícil generar esa masa crítica cuando hay otras necesidades básicas insatisfechas. El cuidado del medio ambiente va en el asiento de atrás, digamos, no va manejando el auto, ¿no? O sea, es un problema. Pero se puede generar esa masa crítica. Fundamental para esa generación de masa crítica, para mí, es el rol del sector no gubernamental, de los actores no gubernamentales. Las ONGs, por ejemplo, medioambientales, tienen un gran rol que cumplir, son los brokers o los intermediarios entre la gente, el ciudadano y el político, y son los que tienen esa capacidad de tratar de modificar la agenda política. Para mí la generación de masa crítica es un proceso muy lento, ¿sí?, que toma años y años, décadas, pero se lo puede acelerar. De esto creo que ya hemos hablado antes. Está el proceso de educación y a su vez el proceso de concientización y de acción. Usamos ese neologismo educación, ¿no? Una combinación de educación y acción. Uno tiene que educar a los que no están educados, pero al mismo tiempo moverse. ¿Cómo? Presionando, por ejemplo, es una forma. No digo presionando cortando una calle, pero sí utilizando todos los mecanismos legítimos, digamos, para hacerle saber a la clase dirigente que acá hay un tema que nos preocupa a un número cada vez más grande, un número creciente de ciudadanos.
que el tema del medio ambiente hasta hace unos años no le importaba a nadie y ahora le importa a gente que sabe. No, no es que nos importe porque lo leímos en una revista el mes pasado. Nos importa porque aprendemos, porque sabemos que los ecosistemas en los que vivimos están en un proceso de gran vulnerabilidad y porque creemos que hay que hacer algo. Y que si no hacemos algo, lo van a pagar las generaciones futuras, pero no las generaciones de acá a 100 o 200 años. Lo va a pagar la generación que viene. De acá a 15 o a 20 años, nuestros hijos van a estar lidiando con una situación mucho peor que esta. Entonces tenemos que tomar conciencia de que la acción tiene que ocurrir ya. Hay mucho por hacer. Participar, informar, educar, interactuar, exigir. Son tiempos difíciles. No solo los bosques desaparecen, también el agua. La Sinfonía de la Vida sobrellevará esta crisis. La cuestión de fondo es saber si el ser humano o su sociedad tal y como la concebimos actualmente seguirá siendo parte de esta sinfonía.